sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Yeah, when I'm at the mall, security just can't fight them all. And when I'm at the beach, I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll, come on ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby, don't be nervous. No shoes, no shirt, and I still get service. Watch. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. A 13 kilómetros de Deleitosa, en una zona de excepcional belleza, se encuentra el asador El Majano. Es un restaurante típico rural, con magníficas vistas a la Sierra de los Ibores, en donde podrá degustar las mejores carnes asadas a la brasa y saborear la mejor cocina regional. Asador El Majano, carretera de Retamosa, kilómetro 13, Deleitosa, teléfono 629-55-3155. Antonio Hueso, Sociedad Anónima, les comunica la puesta en marcha de la campaña de piscinas. En nuestro establecimiento podrá encontrar productos para el cuidado de su piscina. Cualquier problema tendrá solución con los productos PQS. Y además, para mantener completamente limpios el suelo y las paredes de su piscina, le presentamos el robot con control remoto, que le permite descansar mientras su piscina queda completamente limpia. El cepillado y el riguroso lavado a acción refuerza la eliminación de algas y bacterias. Consulte nuestras ofertas, tenemos precios más bajos que en las grandes superficies. Antonio Hueso, Sociedad Anónima y PQS, cuidamos su piscina. Estamos en la zona comercial de la Avenida de Miajadas, Trujillo. Promoción de viviendas de protección oficial, últimas viviendas a la venta en Belén y Santa Marta de Magasca. Viviendas unifamiliares de 90 metros cuadrados más 25 metros cuadrados de garaje más 8 metros cuadrados de trastero desde 73.138 euros IVA incluido, con subvenciones hasta de 19.000 euros. Viviendas para entregar. Consúltanos aunque tengas otra vivienda en propiedad. Información y venta en Urbipexa, Plaza de Obispo Galarza número 3, Cáceres. Haga un alto en el camino y visite el bar-restaurante El Parador. Recibirá un trato exquisito en un ambiente agradable. Somos especialistas en comidas caseras, menús diarios, raciones y bocadillos. Terraza de invierno y de verano en la que podrá disfrutar de nuestra barbacoa. Les recomendamos hacer las reservas para grupos en el teléfono 927-31-22-62. Bar, restaurante El Parador, en Conquista de la Sierra. Aluminios MH. Realizamos con profesionalidad cualquier trabajo. Puertas y ventanas, correderas o abatibles, cerramientos de terraza y bañeras, aluminio ornamental para escaparates y cierres de seguridad, reparaciones en general y cristalería. Presupuestamos en compromiso y hacemos la presentación en 3D. En Aluminios MH, ahora, mampara de cristal blanco, cromo o plata alto brillo con cristales al aire desde 250 euros. Comprando dos, la segunda unidad a mitad de precio. Estamos en Polígono Industrial Arroyo Caballo, Trujillo. Y ahora en Almacenes Acero, por 300 euros en compras, podrás volver a casa en un Kia Rio, solo del 5 de mayo al 31 de agosto. Productos extremeños El Anticuario, la tienda de mayor tradición en Trujillo. Seleccionamos para usted lo mejor de Extremadura, jamones, lomos, quesos, dulces, licores y vinos. Antigüedades El Anticuario. Les invitamos a adentrarse en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo.
Contamos con un espacio en el que podrá encontrar piezas originales, auténticas obras de arte acreditadas, desde muebles hasta cualquier objeto de decoración. En Antigüedades el Anticuario también compramos cualquier pieza, figuras, cuadros, cerámica, muebles. Recuerde, en Antigüedades el Anticuario compramos y vendemos con total garantía y discreción. El Anticuario, Carretera de Madrid, Trujillo. En la Plaza Mayor de Trujillo, tu punto de encuentro se llama ¿Dónde? Hemos creado un ambiente joven con unos precios increíbles durante toda la semana. Escucha, cubatas a 3,50 euros, ofertas en hamburguesas para dos. Paninis, raciones y bocatas todos los días. Y los fines de semana, mojito, calimocho y litros de cerveza por solo 3 euros. Pide cualquiera de nuestra gran variedad en deliciosos helados y batidos. Cafetería ¿Dónde? En la Plaza Mayor de Trujillo. Les atiende de nuevo en el Paseo Ruiz de Mendoza de Trujillo. Contamos con unas nuevas instalaciones en donde cada mañana seguimos elaborando los tradicionales churros y porras, crujientes, dorados y sabrosos. Usted los podrá saborear en nuestra agradable terraza con café o chocolate o en su propio domicilio. Con el mismo sabor de siempre, Churrería El Paseo. Paseo Ruiz de Mendoza, Trujillo. En Grupo Autoescuela Herrero Orellana te ofrecemos todos los permisos de conducir y cursos profesionales como CAF para transporte, TPC de la construcción o mercancías peligrosas. Con los mejores vehículos y profesores y, por supuesto, sin intermediarios, más de un 95% de aprobados en primer expediente. Mejoramos cualquier precio de la competencia y nos desplazamos sin costes adicionales a recogerte en tu domicilio o población. Estamos tan seguros de nuestro trabajo que si no apruebas el teórico en el primer expediente, no pagarías renovación de expediente. Ofertas en teórico de coche 2x1. Tenemos centros en Trujillo, Miajadas y Madroñera. Infórmate sin compromiso en el teléfono 691-83-6038 o en nuestras instalaciones en la calle Tenerías, número 6 de Trujillo, frente a Talleres Hermanos Elías.
Cafetería Restaurante Los Arcos les ofrece su servicio de comedor con menú diario y menú a la carta y un salón social con capacidad para 200 personas, donde podrá celebrar cualquier acontecimiento. En nuestra cafetería les atendemos cada día con servicio de desayunos y aperitivos. Cafetería Restaurante Los Arcos, en la Avenida de Miajadas, Trujillo. Gracias a todos los medios de comunicación por asistir esta mañana a esta visita que el equipo de la Dirección General de Juventud, de la Dirección General de Servicios Sociales, estamos y el que les habla, parte del equipo de gobierno de la ciudad de Trujillo, pues hacemos a este campamento para personas con discapacidad que se celebra en el Centro de Menores Francisco Pizarro de nuestra ciudad. Yo lo primero que quería decir, bueno, pues el agradecimiento a las personas responsables de que Trujillo vuelva a ser sede de uno de estos campamentos, ¿no? Tenemos, yo creo, unas instalaciones que son magníficas, lo he dicho un millón de veces, y yo agradezco desde aquí tanto a la Junta de Extremadura, al Gobierno de Extremadura, como a la persona de su director, la disposición permanente que hay para con la ciudad. Eso es muy importante, yo creo, ¿no?, que estas instalaciones se les dé más uso del que en sí tienen, ¿no? Están creadas para un fin muy bueno, que lo cumplan a lo largo del curso escolar principalmente, pero que siguen prestándole a la ciudad de Trujillo una serie de servicios cuando lo hemos necesitado. Y eso de verdad es que para los momentos en los que corren, la coordinación, la optimización de recursos es muy importante y fundamental. Yo, por lo tanto, mi agradecimiento, como digo, a que Trujillo sea sede de un encuentro de estas características, ¿no? Y bueno, pues yo manifestar la voluntad que hay en nuestro equipo de gobierno de trabajar en la integración de todas estas personas, ¿no? Que disfruten de estos días, que se formen y que en definitiva tengan un futuro con los mismos derechos que los tenemos todas las personas, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Que Trujillo, de nuevo, sea una ciudad solidaria, sea una ciudad de acogida. Y este Centro de Menores Francisco Pizarro está lleno de la alegría y de la diversión que estas personas están pasando aquí estos días. Por lo tanto, nada más, y agradecer de nuevo a los directores generales que nos acompañan, al director del centro, a los concejales, el esfuerzo y la labor permanente que hacen para que actividades como esta se puedan celebrar. Vamos a hablar también con Rosa Álvarez, directora general de Juventud de la Junta de Extremadura, para que ella nos comente, bueno, pues cuál es su cometido hoy aquí en Trujillo.
Bueno, pues yo también quiero agradeceros vuestra presencia, agradecer al alcalde de Trujillo, a todo su equipo, pues su permanente colaboración con el Instituto de la Juventud de Extremadura. Quiero agradecer al director general de Política Social que nos haya permitido traer este campamento a estas instalaciones y, por supuesto, ya no solo como directora, sino como a nivel personal, agradecer a Juan Pedro, el director del centro, porque ha colaborado y sigue colaborando y, además, por el equipo que está llevando este campamento. Sé que tanto él como todo su equipo está muy volcado en este campamento, entonces agradecerle, pues bueno, su colaboración para que este campamento pues salga lo mejor posible. Es un campamento que está dentro de las actividades de la campaña de verano del Instituto de la Juventud. Sigue pues la finalidad de todos los campamentos, y es que, bueno, los jóvenes tengan la posibilidad pues bueno, de ocio y tiempo libre en la época de vacaciones de verano. Pues bueno, es con una temática, son chicos con una discapacidad intelectual, pero bueno, que están desarrollando unas actividades de juego, de ocio. Son chicos que vienen de todas partes de Extremadura, entonces también están conviviendo entre ellos, que ni siquiera se conocían, y bueno, la verdad es que se está desarrollando, por el conocimiento que tengo, tanto por la directora del campamento como por los técnicos que están haciendo la inspección, que se están desarrollando muy bien las actividades, que los chicos, lo principal es que están disfrutando muchísimo, y eso es la esencia de este campamento. Y bueno, en esta línea pues seguiremos trabajando y seguiremos colaborando, y por supuesto pues bueno, contando con Trujillo, porque son los que nos tienden la mano, y para nosotros pues es un auténtico placer. Además, yo creo que es un centro que bueno, todos conocemos sus instalaciones, están muy bien, y este tipo de centro, el rendimiento que se les saca y su explotación es a base del uso. Y yo creo que, bueno, tener la oportunidad desde el Instituto de la Juventud de contar con estas instalaciones para nosotros pues es de agradecer. ¿Cuántos campamentos tiene ahora mismo activos el Instituto de la Juventud? Pues ahora mismo está activo también en Baños de Montemayor y en el campamento del Jerte. Ahí hay un campamento de multiaventura mixto. Ahí hay chicos de Extremadura con gente de chicos jóvenes del País Vasco y Cantabria. Son pues bueno, de 10 a 18 años los campamentos que se han sacado. A partir del lunes comienza otro en Valencia de Alcántara, también mixto con jóvenes de otras comunidades, y también hay chicos que ahora mismo están en Galicia, extremeños que están haciendo intercambios en campamentos de Galicia. Y bueno, ahora es acaba uno, empieza otro, acaba uno, empieza otro. ¿Siguen siendo demandados, no? Pues la verdad es que sí, nosotros a base de un gran esfuerzo económico hemos conseguido sacar este año 808 plazas, y ha habido una demanda de 2.157 personas, jóvenes que querían acceder. Seguimos trabajando por sacar el mayor número posible de plazas, pero bueno, llegamos hasta donde llegamos. Sí, es cierto que estamos trabajando, y cara al próximo año pues también con entidades privadas, para que no solamente se limiten hasta que vengan a los campamentos de la administración, sino también da oportunidades a los campamentos privados, que hoy son el motor de la economía extremeña, y entonces en esa línea vamos a trabajar mucho y vamos a intentar que bueno, que los precios pues sean asequibles para y que sean los mismos que la administración. Bueno, como trujillana y además como responsable de juventud de la Junta de Extremadura, evidentemente la pregunta no podía faltar, ¿no? ¿Qué sabemos del Centro de Ocio Juvenil de Trujillo? Pues bueno, yo vengo a Trujillo como directora y trabajo para Trujillo como directora, pero no lo puedo evitar, tengo un cariño especial, es mi pueblo, es mi gente, y obviamente priorizar en Trujillo para mí es muy importante. Yo, es cierto que cuando llegué el 26 de julio del 2011 a mi despacho, tenía un proyecto que era el Centro Joven de Trujillo. Es un proyecto que solo lo que es el proyecto en el antiguo silo son una inversión de más de 560.000 euros. Entonces os podéis imaginar que estamos en un momento que sería pues prácticamente reducir toda la inversión a Trujillo. Yo creo que eso tampoco se puede hacer. Sí es cierto que tanto con el alcalde como con el concejal de juventud estamos trabajando para buscar otra alternativa. Desde luego lo importante es cubrir la necesidad, y la necesidad es que los jóvenes en Trujillo necesitan un espacio para no estar pues bueno, de un sitio para otro por las calles, tener en sus momentos de tiempo libre un espacio donde puedan desarrollar además no solamente actividades de ocio, sino
menos formativa. Sí es cierto que estudiando los espacios de la creación joven, yo no les voy a restar, pues bueno, la importancia que tienen y el uso tan importante para los jóvenes, donde desarrollan muchas actividades y artes, música, pintura, no lo voy a contrarrestar, pero sí tengo que decir que cuando hay que gobernar o cuando diriges un instituto de la juventud, lo tienes que hacer gestionando. Y no es de cabida gestionar, porque es una inversión que no es solo la inversión, es el mantenimiento. Un antiguo silo no es lugar. Primero porque sabemos que está a las afueras y los chicos corren un peligro donde tienen que ir. Segundo, porque son instalaciones que no son aptas para ese tipo de actividades. Para mantener la temperatura ambiente hay que consumir muchísima energía. Entonces yo creo que aparte de la finalidad hay que hacer un estudio de coste y no se ha hecho. Entonces estamos en el momento de sí, pararnos, de sentarnos y madurar esa propuesta. Entonces estamos trabajando en ella, va a haber propuestas, va a haber alternativas para los jóvenes, pero ya os digo que desde luego el espacio de la creación joven, que el anterior consejero aquí en Trujillo prometió que en 2010 empezaban las obras y que al día de hoy ellos se fueron en el año pasado, en mayo del 2011, no había una piedra puesta, yo os tengo que decir, porque no estoy para engañar ni a los trujillanos, ni a los extremeños, ni a los jóvenes, que no se va a realizar ese proyecto, pero sí va a haber otra alternativa. ¿En instalación municipal? Pues eso es lo que estamos intentando, buscar una instalación municipal que bueno nos lleve menor coste, que esté mejor situada y que se pueda dar las mismas alternativas, una sala de música, una sala formativa. Nosotros nos estamos volcando pues que en esos espacios sobre todo haya formación, que es lo que también están demandando los jóvenes, y que además entiendan que el ocio y formación puede ir unido. Entonces eso es lo que estamos buscando, y Trujillo pues encontraremos unas instalaciones aptas para esta finalidad. Que ya se han visto algunas instalaciones. Sí, evidentemente hay algunas instalaciones, pero yo reincido en las fechas de ayer. No vamos a decir nada hasta que no sea un asunto verdaderamente cerrado. Hay toda una disposición por parte de este equipo de gobierno de aceptar esa invitación de repensar la instalación. Es cierto, además, yo creo que hay que decirlo con toda rotundidad, ¿no? Es decir, se presentó un proyecto que ha estado en mi despacho, además, hasta hace no mucho, los planos, que además no contaba con dotación presupuestaria, eso era lo más importante, ¿no? Yo les recuerdo a ustedes que las palabras del propio director general de Juventud aquel día fue que la obra se iniciaría en septiembre del 2011. En septiembre del 2011, porque no había partida presupuestaria y que de alguno de los remanentes que quedaran en ese momento se iniciaría la obra, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que solamente había lo que era, bueno, pues el proyecto en sí, pero luego valorándolo y analizándolo fríamente, lo que decía la compañera Rosa, directora general de Juventud, pues tiene toda la razón del mundo. No solo está la inversión que hay que hacer para adaptar la instalación, sino luego pensar en el mantenimiento de la instalación. Imagínense las dimensiones de aquellas instalaciones, pues luego todo su mantenimiento, su puesta en valor, y el que no tuviéramos ningún otro problema en la estructura general, porque solo se habilitaban determinados espacios del propio silo para la adecuación. Pero, hombre, entiendo que habría unas garantías arquitectónicas a la hora de instalarlo allí, pero podríamos tener en un futuro problemas de mantenimiento de semejantes instalaciones que pasarían a ser de propiedad municipal, con lo cual sería una piedra más en la carga que de por sí ya tenemos las administraciones locales. Por lo tanto, hay otras posibilidades, hay otras instalaciones municipales. Yo sé que tanto el concejal de Juventud, David Pablos, como la directora general tienen muy avanzado el asunto. De hecho, pues yo ya he visto algunas de las propias instalaciones que se pueden barajar para tal, pero hasta que no sea una realidad, pues yo creo que nos reservamos la opinión de decirlo. Pero que no dude nadie que se están trabajando mucho, pero que los proyectos fraguan, ¿no?, en el tiempo. Yo lo que pido es paciencia a la gente. Es decir, no hemos tenido espacio para la creación joven en 8 años, no vamos a tenerlo ahora nosotros en 6 meses. Es decir, es algo más complicado de lo que parece, pero que va a haberlo, porque es nuestra voluntad, es la voluntad del Gobierno de Extremadura, y por lo tanto nuestro compromiso es que lo habrá, y todas las facilidades que pueda poner la Administración local, evidentemente lo hará. Más pequeño, supongo, de lo planteado. Bueno, yo inicialmente los espacios eran, algunas salas eran salas enormes como para yo no sé qué uso también, entendamos, ¿no? Es decir, claro, el espacio es muy grande, ¿también para qué? Yo creo que va a ser ni más pequeño ni más grande que lo justamente necesario para que los jóvenes tengan un espacio donde puedan tener sus actividades de ocio y puedan tener esas actividades formativas a las que hacemos referencia. Eso es lo más importante, que se haga un lugar donde puedan tener estas actividades. De hecho, que ese día no estabais los medios de comunicación, hace escasamente 2 semanas el alcalde recibió casi
el día antes de que se acabara el curso a un grupo de niños de 10-12 años que se presentaron a la hora del recreo en la puerta de alcaldía, que si podía recibirlo con una serie de firmas para hacerme unas peticiones, ¿no? Me reuní con ellos en el salón de pleno, sí, como cualquier otro ciudadano que va al ayuntamiento a pedir una cita con el alcalde, fueron ese grupo de niños, ¿no?, a pedirme un espacio para lo mismo que estamos diciendo. Y les di más avances que les di a ustedes, pero por suerte, como no estaban los medios de comunicación, pues se reserva ese criterio, ¿no? ¿Puedo plantear al alcalde algunas instalaciones municipales? Que sí, hombre, si pueden ser, las instalaciones serán municipales, que a ver las haylas y todo lo que sea en bien de esta ciudad, nosotros, pues para eso están las instalaciones municipales, para que se usen. Yo lo digo con toda rotundidad, a mí lo que me duele es ver edificios públicos, como puede ser la futura piscina climatizada o el futuro mercado, pues cerrado, eso es lo más triste. Así que todas las instalaciones municipales que haya tienen que estar a disposición de los ciudadanos, y en este equipo de gobierno no tiene ninguna intención de apretar para que tenga que ser la Junta o cualquier otro el que ceda las instalaciones. No, hombre, si el ayuntamiento las tiene y se pueden ceder, están para eso, para que las disfruten los trujillanos y trujillanas, en este caso los jóvenes, los niños, las niñas, es decir, las personas que en definitiva requieren de ese espacio para la creación. Muchas gracias. Vamos a aprovechar también, como no, para hablar con el director general de Política Social y Familia de la Junta de Extremadura, porque evidentemente es importante el que se celebren este tipo de campamentos, porque eso significa no solamente, bueno, pues la incidencia que tiene en los propios chavales, sino también en su familia, ¿no? Bueno, sí, mira, en ese sentido yo quisiera destacar, evidentemente, lo que has comentado, lo positivo que supone para un colectivo como los niños con discapacidad disfrutar de su ocio en un recinto como este. Quisiera resaltar que se está produciendo una situación con este gobierno de Extremadura que no se producía y que no escaseaba en el anterior gobierno, y es que se trabaja conjuntamente, y yo es una de las líneas que el presidente José Antonio Malago nos impuso a todos los altos cargos, directores generales, trabajar conjuntamente, optimizar recursos, y yo creo que en esa línea estamos poniendo en valor un centro como este, que es extremeño, que es de los extremeños, para los extremeños. No hay que salir fuera, no hay que gastar en viajes, sino que lo tenemos aquí y hay que aprovecharlo. Yo creo que también eso hay que destacar. Desde que llegamos al gobierno, tanto Rosa Amat, este no es el único proyecto que tanto Juventud como Política Social estamos llevando conjuntamente. Hay otros proyectos detrás, en la sombra, que estamos trabajando y que saldrán a la luz muy próximamente, y que viene en ese sentido que decía, de optimizar recursos y de trabajar desde el punto de vista transversal, porque la juventud y la política social son transversales a todas las consejerías, a lo mejor urbanismo no, pero sí juventud y política social están en esa línea, ¿no? Y por supuesto, bueno, pues esto es una satisfacción, venir a Trujillo, venir a este centro, que es centro de la Administración General, y por supuesto nada que agradecer por parte de Rosa, todo lo contrario, es un placer colaborar con juventud, igual que colaboramos con otras concejalías, con otras direcciones generales, en aprovechar los recursos que tenemos en beneficio de los extremeños. Yo creo que ese es otro aspecto que también me gustaría destacar y que vaya a ver de forma muy constante en las acciones del Gobierno de Extremadura. Pues ya que aprovechamos también y seguimos pidiendo para Trujillo, no sé si conoce ese proyecto que hay de una residencia para discapacitados que todos estamos acariciando hace ya unos años y que no acabamos de ver los recursos necesarios para ponerla en marcha. Bueno, ciertamente conozco algo del tema porque yo hasta el mes de febrero de este año fui director general del SEPAR, de Servicios Extremeños de Protección de Autoridad de Dependencia, y algo conozco porque estuve incluso aquí, estuve hablando con Sonia, con el alcalde, viendo posibilidades, visitando también otras entidades como que existen en Trujillo, y eso ya, si me permite, lo dejo en manos de mi compañera Cristina Herrera, que es la directora gerente del SEPAD y la que podrá avanzar también algo. Desde luego, yo, y que aunque le sirva solo de consuelo a Rosa, yo también cuando llegué a la Dirección General me encontré planos y un proyecto de un centro de medidas judiciales por 11 millones de euros que iba a sustituir al actual Marcelo Nessi, un centro totalmente obsoleto, y también lo hemos tenido que dejar aparcado como consecuencia del contexto en que nos encontramos. Es decir, que yo creo que ahora necesitamos planificar, en este momento estamos en un momento de planificar, de reflexionar sobre lo que se ha hecho y qué se puede hacer mejor, y en ese sentido yo creo que estos dos primeros años deben ser para planificar y después ya poner a disposición de los ciudadanos esas instalaciones que son necesarias y que por supuesto el Gobierno de Extremadura estará ahí siempre para apoyarlas. Estíbaliz es la directora de este campamento que está teniendo lugar durante estos días aquí en el Centro de Menores Francisco Pizarro de Trujillo. ¿Cuántos días vais a estar y de dónde venís exactamente? Pues bien, vamos a estar, llevamos aquí desde el día 2 hasta el día 13, es decir, 12 días. Venimos de diferentes lugares de Extremadura, de toda Extremadura. Tenemos niños de Badajoz, de Cáceres, de Mérida, de Plasencia, todo Extremadura. ¿Edades?
de 14 a 26. Bueno, ¿cómo planteáis el campamento? Pues lo planteamos como todos los campamentos, muchas dinámicas, muchas actividades, talleres, excursiones. La única diferencia que puede haber con cualquier otro campamento que se pregunta a la gente es el número de monitores, que somos 9 monitores para 18 niños, entonces están en constante vigilancia, por así decirlo, pero más por sus necesidades de ducha, elección de ropa, baño. En el resto de las cosas hacemos las actividades como cualquier campamento, juegan a juegos cooperativos, deportivos, piscina, como habéis visto, excursiones. Hoy nos vamos a Plasencia, a Trujillo a pasar el día, y el martes a Plasencia. Otro día vamos a hacer un día de inclusión con niños de Trujillo, de un campamento, que son 40 niños con 13 monitores. ¿Veis la diferencia de proporción? Pues van a venir a pasar un día con nosotros, a jugar, a hacer gincanas, pues como cualquier campamento, vienen a aprender y a disfrutar. Es especialmente complicado, ¿no? Que va, al revés, no hay problemas de conducta como puede haber con otros niños de 16 años. Aquí hay, lo único que hay es eso, pues que quieren más atención y que les queramos mucho y ya está. ¿Y echan de menos su casa, sus padres? Poquito, ¿eh? Hay algún niño que puede llamar más algún día que quiera más con su mamá, una niña sobre todo, pero el resto hablan con ellos después de cenar y no, es que el día es tan completo y tan dinámico que tampoco les da mucho tiempo a los pobres. Después de cenar les llaman y ya está. Es que... ¿Y los padres a los niños les echan de menos? O aunque les echen de menos, les viene muy bien también estos días para poderse dedicar exclusivamente a ellos. Sí, pero como todos los padres, que cuando los niños cogen vacaciones no saben muy bien cómo atenderles, pero esto es todos los padres, entonces claro que les vendrá bien, pero yo creo que sobre todo lo hacen por ellos, porque muchos niños vienen de pueblos en los que no tienen recursos. En una ciudad le puedes llevar un día a la biblioteca, un día, pero hay pueblos en los que no hay recursos. Entonces aquí están, se entretienen y se divierten más. Por lo tanto, es por los niños también. ¿Ellos están encantados de haber venido? Yo creo que sí, a mí me dicen que sí. Cada noche repasamos el día y todos están contentos. Todos nos dan muchísimos besos, así que yo creo que están bien. ¿Y vosotros, como monitores? Muy bien, estamos muy contentos porque estos niños son súper agradecidos. De hecho, castigas a un niño, castigarles que dé dos vueltas y al rato te viene pidiendo perdón y me perdonas. Cualquier niño se pasaría dos días enfadado contigo y vienen enseguida, pero me perdonas ya y te dan un abrazo. Son muy, muy agradecidos. ¿Os pasáis así todo el verano los monitores, de campamento en campamento? Depende, algunos sí. Otros hemos venido a este exclusivamente porque cuando te llaman y te ofrecen un campamento de discapacitados, es que no dices que no. Entonces, hay algunos que sí, que siguen la dinámica, y otros que terminamos aquí ya el viernes. Pues que disfrutéis vuestra estancia en Trujillo. Venga, muchas gracias.